¿Y cómo se desarrollan estas competencias emocionales? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Hay alguna asignatura? ¿Hay programas? Bueno, pues realmente hoy en día contamos con muchísima literatura. Yo en su momento hice unos cuentos, unas canciones. En YouTube las tenéis si queréis unas canciones para trabajar diferentes emociones. Ahí están, ¿vale? Disponibles para quien quiera. Hay mucho material. Afortunadamente, en la última década, bueno, ha habido una proliferación científica y también literatura de divulgación, con lo cual estamos en ese sentido bien, bastante cubiertos. Pero no siempre una competencia emocional se trabaja solamente con un material, con un cuento, con una canción, con una actividad, con un programa educativo. El recurso principal somos nosotras, las personas, ¿vale? Padres, madres, docentes, somos el recurso principal o profesionales de cualquier ámbito. ¿De acuerdo? Entonces, realmente las competencias emocionales se aprenden en la convivencia, en la escuela, en la familia, pero sobre todo se aprenden en los conflictos. Porque un conflicto en realidad es un escenario de trabajo. Un conflicto es lo que hemos visto en el cortometraje anterior. Una madre que de repente, pum, llega, empieza a preguntar, has hecho las tareas, ya su forma de comunicar es bastante poco asertiva y ahí ya se genera una situación de conflicto. Se puede manejar mejor o peor o puede acabar en un conflicto sin solución. La cuestión es que los conflictos son el escenario de trabajo para las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo tiene una rabieta, yo tengo la oportunidad de mostrarle mi regulación emocional frente a esa rabieta. Cuando mi hijo viene de malas formas y me pide las cosas de una forma que a mí me parece que es irrespetuosa, yo también tengo la oportunidad de hablarle con respeto al mismo tiempo que le marco límites y le digo cómo quiero ser tratada. Todo esto, que parece tan bonito y que lo cuento así de fácil, ¿no? Uno lo tiene que llevar al día a día y la práctica no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, o por lo menos no es imposible, porque hacemos lo que buenamente podemos. Es decir, lo importante no es que seas un padre perfecto, ¿vale? Sino que hagas mucho bien en esa relación. Entonces, habrá que ver en el día a día qué es lo que eres capaz de hacer y estará bien, porque sumamos, ¿vale? Cada día algo nuevo.